La huella que dejó el río Magdalena, cuyas corrientes desembocaron alguna vez allí, es hoy la Ciénaga Grande de Santa Marta, que a su vez da el nombre al Santuario de Fauna y Flora. Las aguas de la Ciénaga Grande son salobres por ser una mezcla entre agua dulce y salada. La vegetación que se encuentra en el santuario está representada en su mayor parte por bosques de mangle rojo. Dos tercios de las especies de peces de agua dulce y salada pasan su infancia o nacen entre las raíces del mangle. Esta área protegida tiene gran importancia como refugio de aves migratorias, entre las que se encuentran especies de patos, garzas, gavilanes y garzones. Dentro de los mamíferos más llamativos del santuario encontramos los monos aulladores y los micos cariblancos, los cuales habitan en las ramas altas de los árboles. Dentro del Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta viven grupos humanos de tradición pesquera y cultura anfibia, es decir, que habitan en construcciones palafíticas tradicionales que se levantan sobre pilotes de madera encima de la ciénaga. La interacción de estas comunidades con el santuario determina su subsistencia. Viven en una relación íntima con la ciénaga. Desde su infancia aprenden las actividades comunes del vivir encima del agua, como la pesca y la navegación. El Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa Marta es un lugar que requiere de un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La protección de este lugar es un deber para preservar el patrimonio ambiental colombiano. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Somos la gente de la conservación.